Amigos caficultores, llegó el momento de la participación. Cada 4 años tenemos este deber de participar activamente y de respaldar a cada uno de nuestros líderes cafeteros, aquellas personas que aspiran a llegar al a los diferentes comités municipales, al comité departamental. Nosotros siempre hemos exigido de nuestra federación unos derechos: el derecho a la garantía de compra, el derecho a la asistencia técnica, el derecho a la investigación científica, el derecho a promover y promocionar nuestro café a nivel internacional, el derecho de muchas veredas que hoy solicitan a los comités municipales que les arreglemos la vía, que les arreglemos el puente, que construyamos un aula. Esos son los derechos, pero hoy tenemos el deber. Para llegar a esos derechos tenemos un deber, el deber de participar y respaldar a nuestros líderes. Hoy es el día, así que los esperamos, tenemos el tiempo suficiente, tenemos un día maravilloso, como maravilloso va a ser la gran participación de todos para demostrar que este Cauca no solamente es el cuarto productor de café especial del país, sino que hoy somos un comité, una comunidad cafetera que participa activamente. Tenemos hoy 46 mil cafeteros habilitados para participar en estas elecciones, 280 mesas, cada mesa 3 jurados, la participación de la MOE, el acompañamiento de la MOE en 15 municipios cafeteros, así que están dadas todas las condiciones: buen clima, buena participación y buenas propuestas de los candidatos a los comités municipales, a los departamentales. Así que aspiramos entonces que durante estos próximos 4 años tengamos ese liderazgo que necesitamos para acabar de posicionar a nuestro departamento del Cauca, no solamente en producción, sino un departamento que avanza y se manifiesta como un productor de excelente calidad para el mundo. Bueno, primero decirles que llevamos unos minutos de este proceso y es grato uno encontrar reportes ya nacionales y lógicamente locales de cómo nuestros cafeteros, sin ningún tipo ni de presiones ni de dádivas, como las elecciones tradicionales, que es con tamales, con chivas, con cemento, con todas las promesas, nuestros cafeteros están llegando. ¿Qué indica eso? Que la gente va por convicción, porque sabe que es a partir de su interior y de su capacidad de organización y movilidad y movilización como puede realmente fortalecer a este gremio. De ahí que hay que felicitarlos a ellos y convocar obviamente a los que no han ido todavía, porque necesitamos llegar a una meta. En el Cauca, el 72% de participación activa de los cafeteros para poderle decir al país: miren, el Cauca hoy es un Cauca cafetero fuertemente comprometido con la institucionalidad cafetera, porque entendemos que el café hoy por hoy es uno de los elementos a nivel productivos y económicos de mayor dinámica en el departamento del Cauca y de futuro. Pues es muy fácil votar. Y también pues para que también defienda nuestros derechos, tengamos un líder, cierto, que nos represente e invitarlos a votar. Lo importante del Cafeteros Voten es porque hoy es el Día Democrático de la Familia Cafetera, en lo cual demostraremos que somos una familia organizada y que somos los cafeteros que de base elegimos nuestros representantes. Beneficios: primeramente, organizarnos, votar, demostrarle al Estado de que somos una organización a nivel nacional y a nivel mundial organizada, que otro país no lo tiene, como es la Federación de Cafeteros de Colombia. Que miremos que la Federación es nuestra máxima autoridad y quien gestiona y quien es la televista mundial del café, y por eso tenemos que salir a votar y demostrar que estamos vivos todavía y que somos 450 mil cafeteros en Colombia actos para votar.